metiéndote lo que no tenés. Y él sabe de antemano que todos los presentes lo van a recordar, pero lo que es mejor, lo tendrá presente siempre, porque la vida no se va cuando lo acompañas a un féretro, a un nicho. Él sabe que de antemano usted lo van a recordar siempre, como lo que hace. Mientras lo recuerde, él seguirá vivo entre nosotros. En su padre, en sus hermanos, en sus amigos, siempre va a salir a flote. Siempre va a salir adelante. Y por eso, en estos momentos de bastante tristeza, por recordar a este gran muchacho, porque le digo siempre, era bien respetuoso con todos, bien amigable, cosa que ahora no vemos. A veces vemos gente que pasa por un lugar ni siquiera se acuerda quiénes fueron sus profesores. Tres hurras por Julio Eric. ¡Presente! 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 ¡Julio Eric!
mi vida y que lleva un pedazo de mi alma ahorita. Y siempre va a estar conmigo. ¡Salud, Zócola, carajo! ¡Salud! ¡Salud! Nunca lo voy a olvidar. Tenemos tantas anécdotas juntos, desde que iniciamos el colegio, desde que jugamos en el barrio, desde que peloteamos, desde que tomamos nuestra chela. Por eso todos esos recuerdos nunca lo voy a olvidar. Las fotos que tenemos, conozco a su familia de muy a fondo, sabemos de dónde hemos salido. Y yo sé que de muy arriba él me va a estar cuidando a mí, a todo el barrio, a toda mi familia, a toda su familia. Y Julio, no me quiero despedir de ti nunca, nunca, porque como digo, siempre vas a estar presente en mis pensamientos, en mis sueños, en toda mi memoria, ¿no? Espérame arriba, que yo pronto, muy dependiendo de lo que quiera Dios, estaremos arriba juntos, ¿no? ¡Julio Zócola! ¡Presente! ¡Julio Zócola! ¡Presente! ¡Julio Zócola! ¡Presente! ¡Pareja! Está siempre pelito. Fue el que me dijo que era. Yo voy a avisar a todos para que colaboren contigo. Agradezco.